Hola, soy Javier de RKS Plus Tactical Training y hoy vamos a hablar de este invento de aquí. Es el Daniel Defense MK18 Low. Desgraciadamente es un arma que no podemos exportar al mercado civil español debido a sus características, pero sí puede ser posible su venta en el mercado militar y policial. Vamos a hablar brevemente de él, de cara a este mercado, y luego sí, vamos a centrar en los accesorios que el mercado civil puede comprar, ¿no? Como son los guardamanos, la montura Fast y kit de culata abatible. Bueno, comenzamos a hablar del MK18. Tiene un cañón de 10,3 pulgadas, el contorno Government. La toma de gas es de carabina, es decir, la toma de gas está muy cerca de la boca de fuego. Y en este caso, pues tenemos una bocacha de Daniel Defense. Es importante estos SBRs o rifles de cañón corto que tengan un buen sistema de apagado de llama porque queda mucha pólvora sin consumirse y cuando dispara hace unos fogonazos enormes. Entonces es súper importante que el sistema vamos, de atenuación de la llama o el supresor o el freno de boca sea capaz de dispersar bien los gases y evitar estos fogonazos. El siguiente accesorio muy interesante que veis aquí es el guardamanos 6-2 en color FD. Este es el mismo guardamanos que llevo usando el SOCOM durante años. Vamos, yo creo que es el mejor rifle anticatínica que hay en el mercado. Y la verdad que aparte de su ligereza y su dureza, pues permite colocar una gran cantidad de accesorios en esta parte, sobre todo aquí arriba, que es posiblemente el terreno más apreciado en una carabina corta, ¿no? Es altamente efectivo, tiene una gran retención del cero a todo lo que pongamos aquí arriba. Y bueno, como aquí veis, pues le he puesto una montura QD que tiene dos funciones, aparte pues, de colocarme en la parte más delantera posible la correa, también me hace de freno de mano, ¿no? Para evitar que mi mano se llegue a poner delante de la bocacha. Cuando Daniel Defense vende los uppers, prácticamente toda la parte del upper es idéntica al fusil militar, es decir, que aquí podéis comprar un upper que prácticamente es un clon de lo que usan los militares. La diferencia civil pues, está en el lower, que viene adaptado pues, eso, para que solo pueda hacer fuego semiautomático y bueno, tiene unas características diferentes, ¿no? Que no vamos a comentar. Pero realmente toda la parte del upper es idéntica a la versión militar, la parte del lower es la que varía. En este caso, pues como podéis ver, es una mejora que tiene ya en defensa incluida. El seguro es completamente ambidiestro, antes venía solo lateral, pero vamos, ahora mismo ya en defensa está instalando seguros ambidiestro en todos sus rifles. Viene grabado con el calibre para que no haya errores, sobre todo ahora que hay combinación de 5.56 y 30 blackout y que meter un 30 blackout en un 5.56 nos puede llevar a error o causar problemas, pues bueno, en defensa ha marcado ya los upper con el calibre del arma. También pues, podéis ver que viene con el grip, que tiene guardamontes incorporado. La verdad que a mí me parece comodísimo, me parece uno de los grips más cómodos del mercado. Más hay gente a lo mejor pues, que con los guardamontes metálicos se hace daño en los dedos. Este es comodísimo de encarar. Y otra diferencia que ha traído Daniel Defense es que ahora mismo sus disparadores son un poquito más duros. Antes venían a 3,5 kilos y ahora han subido a 4 kilos. Además, bueno, como podéis ver, este rifle viene con, o carabina, viene con un brace. Debido pues, a la legislación local, está considerada una pistola y en lugar de tener una cuenta fija, trae un brace. Si nos centramos ahora a hablar del kit Low, que es lo que tenemos aquí, es un kit que permite reducir drásticamente las dimensiones del arma, convirtiéndola en empleable, como podéis ver. Y la verdad, bueno, lo que hace es meter una extensión a lo que es el cierre para que haga contacto con el buffer. El tubo buffer va un poquito más desplazado hacia atrás y eso permite la instalación de la bisagra. La verdad que el sistema funciona bastante bien. No tiene nada de holgura, el cierre es perfecto. Y bueno, el único inconveniente que hemos comentado una vez es que no es capaz de hacer fuego pues, con la culata abierta, evidentemente, porque hay una retención aquí para el cierre y el cierre no podría ciclar si está el fusil abierto, es decir, que estaría con el desarmado. Este kit lo vemos interesante porque, debido a esta característica de rifle plegado, podría ser legal en España, es decir, al estar el arma inutilizable, cualquier rifle que dé 60 centímetros de longitud podría tener una culata abatible gracias a este kit. Así que lo vemos como una opción. Además, curiosamente, viene con dos monturas QD, viene en la parte inferior y otra en la parte trasera. Lo cual nos da una amplia opción de montaje a la hora de poner
correas. Además, al tener esta posición tan trasera, pues es ideal para que podamos instalar una correa de uno o dos puntos a elección del usuario. Adicionalmente, viene ya también Daniel Defense, viene ya con sus nuevas palancas de montar, que podéis ver aquí, que son bastante cómodas, ambidiestras completamente, y la verdad que el arma pues es bastante práctica, bastante fácil de manejar, muy ligera, el pequeño tamaño además la hace que sea súper fácil de manipular en condiciones de CQB, y luego pues tiene un alcance también propio de otras carabinas, ¿no? Bueno, ahora mismo con esta configuración estamos pudiendo disparar a distancias de 400 o 500 metros sin problemas. Otra característica también, bueno, como todos los rifles de Daniel Defense hemos comentado antes, es un clon de la versión militar. Viene con un cierre full auto de lo que llamaríamos M16. Es el cierre que tiene la mayor fiabilidad de mercado y, por supuesto, pues cumple todo de 1000 spec. El tema de cargadores. La carabina o este SBR acepta cualquier tipo de cargador. Lo hemos estado probando, pues bueno, viene cargadores Magpul, generación 3, entran sin ningún tipo de problema. Incluso cargados a tope, que es una cosa que otros ARX que tienen problemas. Si metes 30 cartuchos en lugar de 29, aunque cargados en la capacidad de 30, tienes problemas para insertarlo. Pero vamos, con esta configuración no hay ningún problema. Los USSGI OK Industries, perfectos, estos me gustan muchísimo porque caen mucho mejor que los cargadores de primero. Y finalmente, Daniel Defense, que también tiene su cargador de 32, que de polímero, que funciona estupendamente, la verdad. Es un cargador que entra más bien en una base de apoyo, así que es un cargador que tiene una longitud buena para poder apoyarnos en el suelo y disparar desde el suelo. Y la verdad que con todas las carabinas de Daniel Defense, pues suele venir uno de estos. Ahora mismo para Europa y para California se está preparando una versión que es de este tamaño, pero está limitada a 10 cartuchos y no es reversible de forma que es legal con la legislación europea y con la legislación española. Bueno, vamos a hablar ahora de un accesorio que os llama mucha atención, que es la montura FAST de Unity Tactical. El por qué hemos llegado a esta altura, ¿no? Si os acordáis, en las armas antiguas, como el M16, incluso pues el G3 o el CMC, teníamos monturas STANAG mucho más altas. La idea de estas monturas altas era subir el visor para evitar interferencia con los puntos de mira, ¿no? Cuando mirásemos, pues que no tuviésemos el punto de mira estorbando en la línea visual de nuestro visor. Con la aparición de los puntos rojos, como ya están enfocados al infinito, ya no hay que hacer esfuerzo para ocular para enfocar, lo que se hizo pues fue bajar las monturas para que hubiese co-witness entre el punto rojo y las miradas convencionales. De esa forma pues teníamos la garantía de que el punto rojo no se movía y era pues una forma de doble chequeo de que nuestro punto rojo, nuestras miras estaban apuntando al lugar correcto, ¿no? Con el tiempo pues aparecieron las miras abatibles. Yo la verdad cuando empecé a usar, pues usaba co-witness con miras abatibles y la verdad pues lo encontraba bastante cómodo. Era cierto que en algunas posturas, sobre todo desde el suelo, había que meter mucho la cabeza, ¿no? para apuntar, pero bueno, en ese momento era lo que había y era más cómodo. Luego ya se pasó a un tercio. El un tercio pues era una mira un poquito más alta que dejaba el punto de mira convencional a un tercio la distancia del diámetro del visor, y prácticamente pues todos hemos estado usando un tercio hasta ahora. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, pues en un tercio había problemas que no solucionaba, entre ellos el de la gafa de visión nocturna. También pasaba lo mismo con las máscaras antigas y también pasaba lo mismo con los protectores faciales. Sobre todo lo que ha revolucionado esto pues ha sido el tema de la visión nocturna, ¿no? Con un tercio hay que meter mucho la cabeza, hay que meter mucho el tubo para poder usar el visor. No se estaba prestando atención porque como teníamos sistemas de iluminación en los fusiles que hacía necesario usar las miras convencionales, pues bueno, nos aguantamos en un tercio y era pues como una especie de emergencia. Con la evolución de los sistemas de visión nocturna, pues ya casi todos tienen visión nocturna y tienen iluminadores. Entonces es necesario volver a sistemas pasivos como las miras convencionales. Como tenemos problemas para apuntar, pues lo que han hecho ha sido elevar las miras convencionales para que sean compatibles con la altura de las gafas de visión nocturna. De esa forma no es necesario usar los iluminadores y podemos usar los sistemas pasivos. De ahí viene exactamente la montura FAST. Esa ha sido la evolución. El principal motivo ha sido el uso de la gafas de visión nocturna, pero también ha sido un complemento muy interesante para los problemas que causaban las máscaras antiguas y los protectores faciales. Finalmente, pues Unity, por ejemplo, ha metido, no sé si lo podéis ver desde ahí, pero dentro del propio visor hay una pequeña mira convencional, ¿vale? La distancia es muy corta,
es la distancia del visor, pero por lo menos como backup y para tirar 25 metros con la mira convencional nos sirve. El problema que tiene es que si tenemos instalado el magnificador nos interfiere, tendríamos que poder levantarlo para poder verlo. Pero bueno, es una opción. Además, esta altura de la mira de backup o la mira convencional se corresponde con los puntos de mira convencionales, de forma que si no queremos usar el punto de mira que viene dentro de la Unity, lo podemos desenroscar, quitarlo y usar el punto de mira convencional. La idea de esto es que sea innecesario el uso de puntos de mira convencionales, sobre todo en armas que principalmente se usan por la noche, ¿no? Y si te hace falta un backup, bueno, pues tienes ahí uno integrado dentro de tu montura que no estorba ni te quita espacio en el rail. Mira. Esta montura está específicamente colocada a 2,26 pulgadas. Tras hacer pruebas, estuvieron viendo la biométrica de varias personas y vieron que los visores nocturnos principalmente quedaban a esta altura, de forma que fue la que eligieron para establecer la distancia. Con esto también hemos ganado una cosa, hay que tener en cuenta que antiguamente las tácticas, sobre todo de CQB, íbamos agachados, ¿no? Íbamos apoyados. En el momento que se ha incorporado visión nocturna al CQB, ya no tiene sentido ir tan agachados. Vamos de pie, porque lo que tenemos que hacer es tener más visión y poder mover la cabeza. Si vamos agachados, nuestro visor estaría interfiriendo con el arma. Entonces, también con esta montura, el efecto secundario ha sido que podemos otra vez volver a disparar estando erguidos. Siempre nos hemos tenido que agachar y meter la cabeza para usar el punto rojo, pero ahora con esta altura, realmente, sobre todo gente que a lo mejor tiene problemas de cuello, tiene problemas de espalda, pues puede disparar en una posición erguida y mucho más cómoda. También es lo mismo, hacer CQB erguido es mucho más cómodo. Agacharse pues era... decían que el objetivo era bajar, reducir perfil, pero realmente era tener un buen apoyo del arma y poder meter la cabeza rápido a la altura del visor para poder disparar al blanco. Como complemento al fast o al elevador para el punto rojo, Unity también ha creado un elevador para el magnificador. Los magnificadores se han vuelto muy populares. El punto rojo está muy bien, pero vamos, tiene la diferencia que solo tiene un aumento. Con el magnificador llegamos a tener hasta 3 o más, depende del modelo, ¿no? Estos magnificadores se volvieron muy populares entre los grupos de operaciones especiales porque nos permitían aumentar el alcance efectivo de nuestras armas. ¿Problema que tenían? Bueno, pues al principio ellos solían colocar el magnificador con una especie de enganche, entonces lo guardaban en el bolsillo y cuando hacía falta lo ponían. Para evitar estar poniéndolo y quitando continuamente, se inventó un sistema, el de Wilcox, que lo plegaba hacia un lado, plegaba hacia otro. Viendo que si el tirador era zurdo o diestro, pues se plegaba hacia un lado, se plegaba hacia el otro. El problema es que siempre interfería, lo teníamos aquí o lo teníamos en este lado. Entonces, bueno, pues podía ser molesto. Unity lo que ha hecho ha sido dejarlo abajo, que es donde menos molesta. Si os dais cuenta, está justo debajo del visor y cuando sube se pone justo encima del visor. Es decir, que realmente no nos estorba la manipulación del arma, pues no tenemos a ninguno de los lados. El único inconveniente que puede llegar a tener es que dependiendo de donde lo coloquemos podrá interferir con nuestras gafas de visión nocturna, ¿no? Entonces tenemos que mover todo el conjunto. Si lo movemos muy atrás puede llegar un momento en que nos moleste la suelta rápida con la palanca de montar. El tema también de poner una suelta rápida al acople del magnificador es para poder usar los puntos de mira de backup. Si por ejemplo hemos tenido un problema y nos interfiere el magnificador con la manipulación o con la visión de los puntos de mira, tenemos la suelta rápida para poder sacarlo, quitarlo y nos lo guardamos en el bolsillo. Es decir, que el sistema está bastante bien pensado. También un apunte sobre el uso de magnificadores. Bueno, de toda mi vida pues, yo he sido usuario de puntos rojos y la verdad es que me ha ido bastante bien, ¿no? Incluso para tirar hasta 300 metros. ¿Qué ocurre? Que con la edad nuestros ojos se degradan. El punto rojo es una mira muy compacta, muy cómoda, muy ligera, pero según nuestro ojo se envejece y se cansa, pues el punto empezamos a verlo distorsionado. No vemos un punto, sino vemos una raya. En mi caso yo veo una raya perpendicular. ¿Qué me ayuda el magnificador? Bueno, pues al usar el magnificador vuelvo a ver otra vez el punto nítido, ¿no? Y puedo volver a hacer tiros lejanos. Hasta ahora mi opción pues era visores con aumentos, no tenía otra opción. Si quería ver bien el blanco tenía que usar un visor con aumentos. Gracias al magnificador puedo volver a usar puntos rojos para tiros lejanos sin ningún tipo de problemas. Experiencia de tiro con la montura fast. Es verdad que los que hemos estado acostumbrados a tirar un tercio tenemos ya nuestra posición cogida. Y cuando subimos
el arma para ver el punto rojo lo tenemos justamente ahí donde esperamos verlo, ¿no? Al cambiar la altura de la montura, esto ya no ocurre, ¿no? Va a quedar un poquito más alto. Lo que hay que hacer es variar la posición del arma. Lo estuve probando al principio y la verdad que no me ha costado nada acostumbrarme. Yo lo que he hecho, a mí pues personalmente me gusta tirar apoyado en cuatro puntos, es decir, apoyar la mejilla, la mano guardamanos, el grip, la culata, y bueno, pues he tenido que buscar únicamente la posición de apoyar la culata, que es un poquito más alta. Así que no ha habido ningún problema. Una vez hecho esto, pues ya tenía el punto de mira donde esperaba tenerlo. La experiencia tirando a corta distancia, ¿no? A distancias de CQB. Yo pensaba que el hole iba a ser peor por la altura de las miras, pero realmente pues, ahora pondremos un vídeo en el que vais a ver exactamente cómo queda la cosa y vais a ver que no tiene ningún problema. Este visor yo lo centro a 100 metros y a partir pues eso, de los aproximadamente 30 metros, 50 metros para arriba, es como cualquier otro punto rojo normal, no cambia. Tengo la ventaja además también, que en el caso pues, que esté usando los ganchos o lo que sea, pues no necesito apoyar la mejilla, ¿no? Tener una montura bastante alta, como teniendo la cabeza erguida, pues puedo encontrar el punto rojo, incluso bueno, rodeando un poquito el arma. Y la verdad, bueno, yo lo he encontrado básicamente más cómodo. Es verdad que cambia la posición. Si te gusta mucho meter la cabeza, pues te tienes que acostumbrar. Pero la verdad que notas que no haces tanto trabajo de cuello y sobre todo tirando desde posiciones a lo mejor un poco más incómodas, en las que tienes que apoyarte mucho el arma. Aquí no hace falta que metas tanto en la cabeza. Bueno, estamos aquí en el campo de tiro y vamos a ver cómo afecta la elevación de estas monturas a la diferencia entre el punto de puntería, el punto de apuntado y el punto de impacto. Como sabéis y ya os he comentado, estas monturas dan una altura de 2 pulgadas con 26, es bastante más alta de lo normal. Pero bueno, en principio, ahora quien crea que es un problema el ajuste que hay que hacer, el juego que hay que hacer, pero vamos a ver que no es tan complicado. Así que aquí tenemos nuestro blanco, así lo podéis ver, y vamos a apuntar aquí que este punto negro va a ser nuestro punto apuntado, el point of aim en inglés. Así que vamos a ir alejando y vamos a ir viendo cómo evoluciona. Vamos a dejar aquí la cámara y a ver, vamos a ver entendido. Si lo ponemos desde aquí, más o menos nos puede hacer una idea de dónde está, ¿no? Casi en el límite de la zona alfa. Voy a poner aquí la cámara y luego vemos la variación. Voy a irme. Vengo cerquita, de 3, 5, 7 y hasta 25, a ver cómo afecta. Voy a empezar a 3. Voy a ir a 5. Voy a ir hasta un poquito más. Unos 10. A ver qué variaciones hemos tenido. Más o menos esta cancha tiene unos 25 yardas, un poquito menos. Y vamos a ver cómo hemos ido evolucionando. Vale. Aquí tenemos la de 3 metros. Esta sería la de 5 metros. Aquí está la de 10 metros. Ya cuando nos alejamos más, casi hasta el final, vamos a poner, hemos estado fuera, estamos redondeando 20 metros. Podéis ver el hole que tiene. Así que realmente no es mucho problema. Si alguno piensa que estas monturas tan altas pueden suponer un problema, pues veis que no hay la diferencia. Y lo que habría que hacer más o menos pues sería en CQB, veis ahí la diferencia, pues si queréis
darle a la cabeza al tío sería más o menos apuntar a la parte de arriba de la preola. Pero vamos, como veis, no tiene, en lo que es la zona alfa y zona vital, esta elevación de 2,26 no tiene apenas inconvenientes. El kit de Lobo Táctica. Se les ocurrió la idea de crear una bisagra para reducir el tamaño de las armas estilo AR, y la verdad que ha sido un inventazo brutal, ¿no? Porque si veis, pues por ejemplo, de necesitar una caja para transportar mi fusil al campo de tiro, al plegarlo ya me cabe una mochila. Por lo tanto, pues se reduzco mucho el espacio, ¿no? De tener, por ejemplo, que ir en coche a tirar, pues ahora puedo ya tirar en moto. La verdad que yo pensaba que iba a ser un problema a la hora de usarlo, porque iba a notar mucho más aceleración, iba a cambiar el peso del cierre, pero nada, la verdad que no se nota nada absoluto que está ahí, no se nota nada la distancia extra. La verdad que en el momento que cerramos la culata ya hace contacto el buffer contra la extensión del cierre y funciona de maravilla. Es un kit que estamos estudiando importar a España, porque creemos que según nuestra legislación, aunque el arma con el plegada midiese menos de 60 centímetros, al quedar en operativa, pues podría entrar en nuestro reglamento de armas. Pero bueno, ahí está el tema. Luego es un accesorio bastante interesante, sobre todo para la gente que viaja. Se puede usar, en este caso, pues está puesto como un brace, un tema legal, porque esto oficialmente, como he dicho antes, es una pistola y tiene que usar pues un brace. Pero vamos, si pongo un tubo buffer convencional, una cuenta convencional, la puedo plegar igualmente. Además, existe este kit también para los HK416, así que vamos, lo vemos pues como un producto comercialmente interesante para el mercado europeo y para el mercado español, sobre todo ahora que las armas tienen tendencia a poder plegar las cuentas, pues para ser más fácilmente transportables y ser más cómodas a la hora de guardar. ¿Ready? Stand by. Bueno, pues esto es el MK18. Como hemos comentado, pues es un producto que seguramente aumentará llevar a España al mercado profesional y militar, pero bueno, el mercado civil pues os podéis aprovechar de los guardamanos, las monturas fast, las palancas de montar, equilo, es decir, tenemos un montón de grip, tenéis un montón de accesorios que podéis vosotros utilizar y que os pueden servir, y la verdad pues estamos súper satisfechos con ellos. Se nota que es un producto de muy alta calidad, no nos ha dado nada de problemas, y eso, bueno, aquí las condiciones en Florida en verano son bastante duras y le hemos metido 500 disparos y ha reaccionado perfectamente. La verdad que la retención del cero, los accesorios que hemos probado, fantástica. La montura fast, a pesar de que asusta, ¿no?, esa elevación, pues también funciona de forma fantástica. Y en general, pues han sido 500 disparos que hemos hecho y ahora pues no se ha causado ningún problema. No tenemos prácticamente ningún inconveniente que reportar, o sea, el comentario del exceso de accesorios en la parte superior y luego, bueno, pues la falta de distancias para actuación de controles, pero la verdad que estamos encantados con él. Así nada, espero que hayáis disfrutado con el vídeo y bueno, nos seguiremos viendo pues con otros productos bastante interesantes. Muchas gracias.